Y en esta misma base naval, en el penal de la base naval, se encuentra recluida Elena Iparraguirre, la camarada Miriam, la número 2 de Sendero Luminoso. Y su madre, la señora Blanca Reboreo, es una de las contadas, de las poquísimas personas que tiene acceso a la base naval y que tiene acceso para conversar con la camarada Miriam y con Abimael Guzmán. De manera que su testimonio es realmente valioso. Después de 10 años, la señora Blanca Reboredo ha decidido romper su silencio y hablar ante la opinión pública y hacerlo ante Cuarto Poder. Con sus reveladoras declaraciones regresamos después de la pausa. Y esa hija se llama Elena Iparraguirre, nada menos que la camarada Miriam, número 2 en la cúpula de Sendero Luminoso, la pareja de Abimael Guzmán capturada junto a él en 1992. Hoy, por primera vez, su madre, doña Blanca, concede una entrevista ante una cámara de televisión. El primer testimonio que da cuenta de detalles desconocidos de la vida de su hija en el encierro y el testimonio de quien también paga con su sufrimiento las consecuencias de una cruenta guerra en la que nunca participó. Elena Iparraguirre, la camarada Miriam, la número 2 de Sendero Luminoso, una mujer fría y sanguinaria que purga cadena perpetua al lado de Abimael Guzmán en la base naval del Callao. Ella, a lo largo de los últimos 10 años, solamente ha sido visitada con regularidad por una persona, por su madre, la señora Blanca Reboreo. Ella tiene mucho que decir y se lo dice a Heidi Grossman. Yo estoy dispuesta a todo por mi hija, a quedarme en su lugar, que yo quisiera que ella saliera, yo me quedo, no importa. Por más fiera que haya sido su participación en la lucha armada, la madre de un senderista ve en él únicamente al hijo que alguna vez se le extravió por un sendero peligroso. Hace 23 años, al estallar la sangrienta guerra terrorista, a Blanca Reboredo se le perdió una hija. Y esa hija se llama Elena Iparraguirre, nada menos que la camarada Miriam, número 2 en la cúpula de Sendero Luminoso, la pareja de Abimael Guzmán capturada junto a él en 1992. Hoy, por primera vez, su madre, doña Blanca, concede una entrevista ante una cámara de televisión. El primer testimonio que da cuenta de detalles desconocidos de la vida de su hija en el encierro y el testimonio de quien también paga con su sufrimiento las consecuencias de una cruenta guerra en la que nunca participó. Conceder esta entrevista. Es que me indignó mucho ver lo que vi ayer por la televisión. Vi un cuaderno en el que decían que era de mi hija, pero esa letra no es de mi hija, porque yo conozco mucho su letra. Y por eso es que le digo, vean el poemario que ella hizo, tiene mucho de su letra de ella, porque casi todo lo ha escrito de mi letra. Yo no sé cuál es la finalidad, por qué es que han hecho eso de presentar una acusación que no existe, que es falsa, que me están comprometiendo a mí. Mi hija no me va a hacer ese daño, ni yo a ella, porque así lo hubiera hecho, soy yo y es ella la que se comprometería. Yo tengo 11 años visitando a mi hija y jamás he llevado ni he traído nada, porque así fuera. Mi memoria se pierde en 10 minutos. De manera que eso es muy falso, señorita. Blanca Reboredo, viuda de Iparraguirre, aceptó esta entrevista por una sencilla razón. Intenta defender a su hija ante una afirmación periodística inexacta. Accedió a hablar ante cámaras a pesar de la incomodidad que le producen por su hija, la número 2 de Sendero Luminoso, que hoy purga, junto a Abimael Guzmán, su condena a cadena perpetua. Yo estoy dispuesta a todo por mi hija, a quedarme en su lugar, que yo quisiera que ella saliera, yo me quedo, no importa, porque yo ya he venido, y mi hija no. Y si ella se dedicó a esto pensando en hacer algo por su país, por la gente tan pobre que existe en este mundo, sobre todo aquí en el Perú. Pero no, yo no puedo permitir esas cosas, es horrible lo que hace. Pero así es la política, pues. Durante los últimos 11 años, doña Blanca ha sido la visita más fiel de su hija, Elena.
A pesar de que sufre un mal pulmonar que poco a poco está apagando su respiración, ella es la única que nunca falta cada 15 días a la base naval del Callao para visitar a la mujer que compartió la clandestinidad con Abimael Guzmán y que lideró junto a él al grupo terrorista que desangró al país por más de una década. ¿Cómo encuentra a su hija? Tranquila, a veces nos reímos, conversamos, ya nos hemos acostumbrado a vernos. Tanto ella a mí como yo a ella, le llevo cositas. ¿Qué le llevo? Comemos juntas, le llevo ropita, le llevo un almuerzo especial para comer con ella. Estamos siempre juntas, procuramos estar lo mejor posible. Mi familia a veces prefiere no ir. ¿Por qué? Por temor. Pero yo no, yo voy. Ni tengo por qué tener miedo. Miedo tendría si yo sacara algo, ¿no? O mi hija me diera algo. Pero yo no tengo por qué tenerlo. Yo no saco nada ni hablo con nadie de política. Jamás. Bueno, un tiempo no podía, no iban. El ambiente no estaba de acuerdo como para que ellas pudieran visitarla, ¿ves? Entonces no iba, pero yo sí, yo he ido siempre, pase lo que pase, yo iba, no me importaba. Y me quedé preso, hacer lo que quiero, no me importa. Y préstale que mi hija se haya ofrecido a luchar. Ella sabía que la podían matar. Yo le dije, el día se fue, le dije, te van a matar, ¿verdad? No importa, me dijo. Le dije, eres valiente. Por tu país, haz lo que tú crees conveniente. Y así fue. Tuve que respetar lo que ella decidió. Pero no me he avergonzado jamás de ella. Nunca. Ni me he escondido tampoco. Porque a quien sea que me haya preguntado, ¿usted es fulana de tal? Sí. ¿Usted es mamá de fulana? Sí. Así no me interesa a mí. La gente hable lo que hable. Yo sé cómo es mi hija. Por ser la madre de la segunda en el mando de Sendero, doña Blanca ha tenido que soportar no solo el rechazo de la gente y el alejamiento incluso de sus familiares, sino que también ha tenido que pasar hasta por la cárcel. A mí sí me tuvieron detenida. Sí, un año antes, sí. Me buscaban, pero... ¿El 91? Tuve que salir, sí. 91 fue, ¿no? Sí, el 91 fue. Tuve 17 días. En la discordia, no sé, ahí, con otros más. Éramos 17 personas. Pero no encontraron nada que pudiera culparme de nada y me soltaron. ¿Y cómo fueron esos días? Fueron feos, horribles. Se dormía en el suelo. ¿Es sobre el cemento? Sí, sobre el cemento nada más, pero mi familia me alcanzó una colchoneta, dormía ahí. A pesar de que Elena Iparraguirre, como brazo derecho de Guzmán, se ganó el odio de la opinión pública, su madre, dueña de una constancia que solo puede explicar el amor maternal, dice estar orgullosa de ella. Ese es el último cuadro que ella ha hecho. ¿Ah? ¿Cómo se llama, doctor? Mujer. Mujer, sí. Está dedicado a mí. Después tiene este. Ese es uno de los primeros que hizo. Ah, es la cara con su nombre, Lenny. Aquí puso el otro con que ella la conocían como Miriam. Y ella firma como Miriam Elena, ¿no? Sí, Miriam o si no Lenny, cualquiera de las dos firmas. Lienzos en los que Elena Iparraguirre plasma su sentir desde el tiempo inagotable de la cárcel. Sin duda, su pintura es la expresión de aquel lado humano que Elena, como todos, posee. Sobre la tela se mezclan los símbolos de su ideología, con el sufrimiento del encierro y con la soledad. Estos son los jueces, estos son los legados, es los soldados, la gente que protesta, el puño del partido, los muertos. Doña Blanca muestra también el poemario hecho por su hija en la prisión. Una recopilación de poesía escrita a mano e ilustrada por sus propios cuadros que ella se encarga de vender a 20 soles. Y
Eso es todo lo que tengo, porque todo lo hemos vendido. Esta es una conta biblioteca. Son libros de mi hija. ¿Todos? Toditos. El legado literario de la camarada Miriam llena dos habitaciones y comparte el espacio con las esculturas de cerámica que Elena Iparraguirre fabrica también en la cárcel. Esta soy yo. Ah, y ella misma lo hace ahí en el penal. Ella la ha hecho, sí. ¿En qué año hizo esto? Hace tres años, creo que hace 3 años. ¿Extraña a su hija? Claro que la extraño. Yo la he visto en mi casa, estando ella detenida. Ella me ha mirado, nos hemos sonreído, después se ha desaparecido. Pero sí la he visto. ¿Cómo la he visto en su casa? Y en mi casa, cuando ella estaba, cuando recién salió de la isla donde estuvo, ¿te acuerdas? Estuvo pues allá un año. Después la pasaron acá al Callao. Y ahí mi hija se me presentó en mi casa. ¿En sueños? ¿O? Sí. Cuando yo fui a verla, le dijo, ¿qué estabas haciendo? Tal día, le dije, tal hora. Estaba dibujando en el suelo. Estaba dibujando a ti conmigo. Cuando yo era una bebé, en esa foto me dijo que me trajiste. Le digo, yo te vi en la casa, hijita. ¿Me has visto, mamá? Estuve pensando en ti, me dijo. ¿Cómo se siente usted como mamá? Me siento feliz porque mi hija ha luchado por algo que creía que podía llegarse a realizar. No creo tampoco que ellos hayan hecho, sobre todo mi hija, la muerte que les acusan siempre. Yo me siento como si fuera también parte de ella, no crea que no. Cuando yo veo una cosa de esto en el periódico o algo, yo sufro, a mí me duele, pero también digo, hay que seguir viviendo, ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar, en la vida hay que saber esperar. Esperar y seguir esperando por la libertad de una hija condenada al presidio de por vida. Doña Blanca, sin embargo, tiene fe en que el juicio ante el fuero civil de su hija termine con una sentencia que le permita algún día verla libre. Verla como seguramente ningún peruano quisiera, excepto esta madre, cuyos ojos solo guardan ternura y un sueño de seguro imposible. Dicen que el amor de una madre es ciego, que el amor de una madre lo perdona todo, pero nosotros no podemos confundir los sentimientos de una señora madre en estado de senectud, con la responsabilidad, la gravísima responsabilidad que le cabe a la camarada Miriam en los más de 20.000 muertos, hombres, mujeres, niñas y niños, que causó la demencia terrorista de Sendero Luminoso en el Perú. Y justamente esta semana fue capturado otro senderista, el senderista responsable de la financiación de las actividades de Sendero Luminoso en Europa, el señor, si cabe la palabra, Adolfo Olachea Caguas, con su historia cuando regresemos.